Está lleno de cadáveres esto, tío, pero no. Espera. ¡Adiós! ¡Ah, que está viva! ¡Está viva de verdad! ¡Que está viva! Estamos literalmente en un cementerio de animales. ¡Dios! Esta es venenosa. ¡Ay, que te mueres! ¡Epa! ¡Dios, qué miedo! Está traviesa, Está muy oscuro. Habría que bajar con la cuerda. Lo que me da rollo es no conseguir subir. Esto parece un cráneo. Sí, esto es un cacho de cráneo. Lo malo es que si ahora en esta no sube, los brazos ya no van a existir. O sea que esto no es una estructura muy fuerte. Es una sentencia de muerte. Aquí 100% para las cosas vivas. Es la idea. ¡Cochitas! ¡Hola! Ay, oye, es que lo estaba viendo venir. A ver, no veo, Fran. ¿Me no, deja? Yo tampoco, no soy una. Está muy oscuro. Es literalmente un pozo del estilo que hemos bajado antes. Habría que bajar con la cuerda. 100%. Písame más fuerte, en verdad. O solo un poquito más. O sea, ¿qué diferencia hay desde mi pie a una piedra, tío? A mí me ha pisado antes allí también. Ah, joder, perdón, ¿eh? Encima es que se recrea, ¿sabes? Me pisa y dice, ay, estoy pisando. Ay, sí, estoy pisando de puta madre. Sí, joder, hasta que cruja un poquito, ¿no? Vale, chavales, ¿queréis vivir alguna experiencia de la cuerda? Joey ha sido dudando. Fran ha hablado. Fran se la ha pelado. Fran, ¿bajas tú? La altura es la misma del vídeo anterior, ¿verdad? Un poquito menos, quizá un metro menos, pero también es profundo. Vale, pues Fran, ya has visto la técnica. Consejo, no la has visto. Vale, bueno, te lo he explicado fuera de cámara para no aburrir mucho al espectador, ¿vale? Pero vamos, colocamos la cuerda para que no hayas visto el vídeo anterior. Es como una especie de escalera así, un apaño. Pero igualmente no es sencillo subir por aquí. Ay, me estoy rajando todo el cuerpo entero. Nah, voy a estar. Es que madre mía, ¿cuántos tacos suelta el Fran por minuto? Es espectacular, ¿verdad? Espectacular. Pero míralo, socio. Mira, hombre. Eres un show, tío, de verdad. Pero bueno, estoy solo, ¿sabes? O sea, la culpa es suya y solo suya, y se está peleando con la nada. Anciano grita a una nube. Bueno, este es nuestro día a día. ¿Has visto que bien nos lo pasamos? Pues de puta, ¿verdad? Esto ha pasado fuera de cámara. Me ha caído en la cabeza, ¿vale? Sí. Pero la gorda, no. Es que dice, a ver, ¿qué? Se mete así corriendo, le dice el Alex, a ver si te vas a caer instantáneamente. Le queda una piedra a la cabeza. Es que el clip hubiese sido buenísimo. Venía el Fran de vacilar al Joey, así como muy juguetón. Digo, Fran, a ver si te vas a caer. Piedra en la cabeza. Una piedra en la cabeza. Una piedra en la cintura. Una piedra en la cintura. Un movimiento muy sexy. Sexy. Un movimiento muy sexy. Sexy. Vale, ¿quién se pone asegurando? Me pongo yo, sí que sí. Vale, experto en cuerdas. Ahí lo tenemos preparado ya. ¿Tú estás preparado? Sí, me he puesto la camiseta manga larga para no arañarme. A ti te pasa siempre lo mismo, estás muy tranquilo hasta que empiezas a escalar. Arañado y cogido. También estoy arañado del vídeo anterior, mira. ¿Qué? La bota, a ver, es más grande la bota que esto. Ah, ¿no? Se la pela todo, él no es consciente hasta que ¿esto? No. Ten cuidado que las piedras, ya has visto que se rompen, Fran, ¿vale? Sí, me he costado, ¿vale? Vale, voy a ir poco a poco dejándome caer, ¿vale? Joder, o sea, ¿hola? ¿A que no es tan fácil? No, de hecho es una. Está a tiempo de recular, si lo ves mal, subes, ¿vale? Ok. Joder. ¿Vas bien, Fran? Bien. Llevas más de la mitad, ¿eh? Vale, estamos bien. No te queda nada. Yo creo que para bajar es mejor rapelando, ¿no? Yo creo que sí. Vale, chavales, Fran ya ha bajado. Joey, ¿quieres ser el siguiente? Lo que me raya es subir, tío. Tíramela un poco. Acá. No te rayes. Ah, vale, pues ya está, bajo. A unas malas te subimos, Joey. Bajarme la pela. Lo que me da rollo es no conseguir subir. Sí, porque puedes usar el pie, va a poder. Bueno, si ha podido el Fran, puedo yo. Fran no subió todavía, Hostia. Buenas. Si como puedes meter el pie en la cuerda, Joey, esto va mejor para ti que para mí, ¿sabes? Vete, tienes que poner. Nos metemos a rescatar animales. Hemos sacado una serpiente hace un rato ahí y aquí nos estamos asomando a ver lo que vemos. Tío, me parece que subiste yo también en el TikTok, ¿no? ¿Puede ser? Puede ser, sí, estamos parkour. Así que estamos aquí liados a ver lo que encontramos. A ver, ponte ahí. Ahí está perfecto. Ahí está. Pues mira, yo estoy aquí porque te tienes para sentarte y todo. ¿Muy bajo? Fran, quítate de debajo por si caen piedra. Ay,
cortando. Qué bien se ve con el móvil, tío, qué guapo. ¿Vas bien, Joey, sí, no? ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¿Estás bien, no? Sí, sí. Vale, 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 vale. Es que he visto un movimiento ahí, marsupilami. Sí, sí, lo ha sido. He tragado un montón de polvo bajando, sí, vale. Veamos. Así a primera vista, yo de hecho lo que pensaba era que esta cuerda de aquí, de lejos pensaba que era un serpientón del copón. ¿Esto? Sí. Yo así a primera vista sabía que no iba a... Pi, 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 pi. Eso es lo que se ha escuchado. El Frank cuando habla en los vídeos parece que está hablando un morse, ¿sabes? Voy a mirar un poquito así entre las piedras. Hay un montón de esqueletos. Hay esqueletos de pequeños mamíferos. Oye, yo que soy un experto. Hermano, ya. Hermano. Mira, aquí hay un fémur gordísimo. Pero esto le queda, ¿eh? O sea, aquí, en efecto, mira. Más animales, más. Mira, una dentadura perfecta, me lo voy a llevar para casa. Como el experto está arriba, están Fran y yo, voy abajo, me voy a quedar yo con la cuerda y que baje él, porque los veo un poco perdidos por allá abajo, ¿verdad? Un poquito. Vale, a ver, antes de nada es sentarme aquí, ¿no? Claro. Así me veo toda la experiencia, rescatando, bajando yo, ayudando a bajar, un poco de todo. Esto parece un cráneo. Sí, esto, no, abajo, esto es un cacho de cráneo. Cuidado. ¿Ah, vas a bajar? Sí. La verdad que es curioso este método. Yo espero, chavales, que estoy gustando este contenido. Es un contenido que desde que lo vi en TikTok tenía muchas ganas de hacerlo, de utilizar el parkour para bajar, para rescatar animales. De momento solamente hemos rescatado una serpiente, pero veo que podemos tener muchas posibilidades de cara al futuro, cuando sea verano, cuando sea la época de rescate, y rescatar muchísimas cosas que quizás sin el parkour sería muy complicado de conseguir. Pero hermano, ese hueso de acá, ¿eh? ¿Eso es un conejo, no? No, de lo que sea es grande. Así que nada, ya está bajando el experto en rescate, en experto en animales, porque veo a Fran y a Joey abajo, pero que no saben ni lo que hay. Así que baje él y les meta un poco de clase. Estás a uno más de bajar, de llegar abajo ya. ¡Ya! Sí. Fíjate, aquí hay un fémur muy grande. Sí. Hay un montón aquí de esqueletitos chiquititos. Esto a lo mejor... Te puedo decirlo. Esto es conejo. Conejo. La mandíbula inferior. Pero ya el tramo ese, lo que sea. No, conejo no. ¿No? Eso, conejo, ni de coña. Quizá cabra. Es una cabeza, pero eso es un... ¿Eso es pinza? ¿Eso es un pinza? Dios, qué diabólico, hermano. No lo sé. Es una cabra. Pues mira. ¿No? Esta es la misma cabra. Aquí hay como unos... Carabajos. Sí, este es el tenebrio más grande de Europa. ¿En serio? Sí. Hermano, que es gigante. Sí, es el tenebrio más grande de Europa, es un blaps. Dios, vaya bestia. Estos para. Cuando los coges por aquí sueltan un líquido que es bastante desagradable, el olor. Ah, vale. Para ahuyentar a... Pero va, estos tampoco pueden subir. Pues no podrían subir toda la pared. O sea, que están atrapados. ¿Se los llevamos aquí? Sí, pues mira lo que le pasa. Bueno, se quedan aquí. Vamos a estudiar posibilidades. ¿Aquí dentro? No son malas noticias, de hecho son buenas noticias. Vamos a intentar sacar a los escarabajos. Venga. ¿Cuánto hay vivo? Yo he visto dos. Mira, he visto ese que has cogido tú antes y hay otro aquí metido. Hostia, pasa que ese, claro. El que está metido es el que he visto yo, hermano, que flipa. Ese es el primero que se va a quedar ahí. Para que haya ahí una alacrán, tú me enganches. Mira, me ha soltado la sustancia. ¿Has visto? Mira cómo huele. Fíjate, ese no lo toco más. Buah, sí que huele fatal. Claro. Huele como a cuadra de caballo. Claro. Huele como a establo. Acércate, lo igual. Y te acerco un poco, lo acerco un poco y ya está. A que tú lo olí. Hermano, si me ha llegado hasta aquí, chacho. Claro, bro, si es lo que huele, te he contado antes. Huele a caballo. ¿A que sí? Eso es lo que hace el bicho, ¿eh? Hostia, su puta. Y le suelta. Wow. Si le muerde un lagarto, lo suelta. Claro. Es un método de defensa. Cuando le engancha de aquí, ¡pum!, lo suelta. ¡Esta mierda! Este es bastante grande, la verdad. Sí, te lo he dicho. Vale, ¿cómo lo sacamos? El carabajo, pero gigante. Bolsillo. Pero el bolsillo. La sustancia y ya está. Vaya, vale, que rezar, ¿no? Ya está. Se ha subido la bastarda ahí, el carabajo. Cosa es que al subir la pierna no se puede aplastar. Me puede soltar la sustancia, pero romperse no, o sea, morirse no. Vale, vale, pues. Si quieres, sube tú primero. ¿Subo yo? Sube tú primero, que eres el prioritario ahora mismo. Tienes un bicho colgando en tus manos. Venga, vamos para arriba. Rescate. Ah, cuando vaya por aquí. Ah, espérate, claro, estoy grabándolo, claro. Y el hermano aquí no va bien.
Y te rescate. Y nadie sujetando, hermano. Subirse, yo preparado así. Es un tío, bro. Ya no fue una paella con nuestro amigo del trabajo. ¡Está allá, no! ¡Adelante! Vale, yo la pongo por el filo, ¿vale? Vale, Fran, sujétale la cuerda, cuélgate un poquito. Bueno. Espérate. Sí, sí, tranquilo. ¿La he hecho abajo? No, no, está bien, está bien. Bueno. Este es el punto más crítico. ¡Epa! Cuidado con el carabajillo. ¡Le tiro! ¡Espera, espera, espera! ¡Espérate! ¡Voy, voy! Importante usar mucho pie, ¿vale, Fran? Ya, no es humano. Por eso, por eso. Mi error de antes ha sido eso, no usar los pies y tiras todo de brazo. Mete bien el pie y ve tranquilo. Y sin prisa. Sí, es más difícil de lo que parece, pero se puede, se puede. Me voy a poner yo debajo, tú ayudas como ayudaste tú a él. Cuidado, yo voy que se caen piedras, te dan. No va a pasar nada. ¿Una más? Bien, vale, 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 vale. Y ahora, en vez de la piedra, busca la siguiente de la cuerda, ¿vale? Que la piedra está para acá encima. Busca, busca esta de aquí. Eso es. No, la piedra, cuidado. Cuidado la piedra, Fran, que puede caer, ¿eh? Búsquete de aquí mejor. Ahí, ahí, ahí. Eso es. Tengo que estar lluvia abajo la piedra, ¿eh? Bien, Fran, bien, bien. Eso es. Voy para arriba. Vale. Todo tuyo. Por cierto. Ya está, salud, hijo. Pedo por eructo. Mucho pie. Va bien, Joey. Yo voy a hacer bien. Ah, yo no, ¿no? Ahora tú has bailado una sevillana en la manta. Que yo también, ¿sabes? Están dos lanzadas ya. Vale, bien, 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 bien. Una más. Y ahora, Joey, no te enganches de la piedra, ¿vale? Busca la siguiente de la cuerda, que la piedra puede acceder. ¿Estás bien? Aquí, aquí, a la cuerda. Sí. Ahí. Si no te ayuda, me dices, ¿vale? Cuidado con las piedras. Hostia, tienes que subir el pie una. ¿Te ayudo? ¿Va a bajar? Sí. Vale, 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 vale. Tranquilo, no pasa nada. A mí me ha pasado. Descansa, tranquilo. Que no consigo meterlo. Es que el último paso, el último pie, da mucho miedo. No, sí es. Que no consigo meterlo. Mira los pies, literalmente. Ya, es que se mueve, es complicado. Imagínate la bota, hermano. Por eso te decía, suéltame para meter la bota bien. Puedes bajar y descansar, yo, no pasa nada. Uy. Ayuda de mi mano, me lo dice, ¿vale? Vale, ¿estás bien? Esas piedras, cuidado, yo, güey. Tienes que subir el pie una más. Si sube el pie, lo tienes. Pero bueno, sube una más. Sí, puede, sí puede. Parece que no, pero sí. Va, sí, ¿va a bajar? Baja y descansa, baja y descansa. Joder, tío. Tranqui, tranqui, no pasa nada, no pasa nada, es normal, normal. Me ha pasado lo mismo a mí, Tranqui, tranqui. Baja, descansa los brazos, no pasa nada, no pasa nada. Yo de ti reposaría tranquilamente. Vale, vale, vale. Va a bajar. Joder. Está abajo, está abajo. Tío. Vale, chavales, al Joey le ha pasado lo mismo que a mí. Ha llegado arriba y se ha agobiado que flipa. No quiero hablar muy fuerte para no rayarle. Le he dicho que no se preocupe, que es normal, que a mí también me ha pasado, que parece muy fácil esta cuerda, pero es más complicado de lo que se ve en vídeo. Me he rayado porque ahí justo la cuerda se da la vuelta. No se ha visto en cámara, pero el enganche final de la mano está justo en piedra. Entonces no me podía enganchar. Y entre duda y no duda, se me estaba cansando el brazo y he pensado, vale, pues mejor bajo, descanso, me lo miro bien. Pero la que me ha dado paranoia, Y aparte es que si te coges justo del tramo final, de esas piedras de ahí, eso puede ceder al igual que ha cedido esta. Entonces la idea es que la mano le llegue hasta aquí, que eso sí que está duro y esto no va a ceder.
Pero es normal, da miedo, está a mucha altura, la cuerda se mueve y cuando te tambaleas estando a 6-7 metros no te hace ninguna gracia. Yo lo que espero, le hemos dado mucha tranquilidad, que no pasa nada, espero que no se raye. Porque ya si te raya estando solo abajo... Tienes que tener la cabeza fría siempre. Pero es que es normal, es que la situación no es muy normal, la verdad. Así que nada, está descansando los brazos y ahora sube. Lo malo es que si ahora en esta no sube, los brazos ya no van a existir. Prefiero no pensar en eso, esperemos que salga la siguiente. De hecho, no he querido decir nada, pero si os dais cuenta, esto debería de ser recto. Aquí hay un socavón, esas piedras se han ido cayendo de las veces que hemos ido poniendo la cuerda ahí. O sea que esto no es una estructura muy fuerte. Como la cuerda tiene estas separaciones, como tiene las separaciones entre esto y esto demasiado altas, no me da para tener un pie y subir el otro pegado a la pared. Entonces, en los primeros, yo creo que se va estrechando, se va alejando según va subiendo y cada vez me cuesta más poner el pie, cada vez estás más alto, llegas cansado, no te puedes fiar de nada, pero no pasa nada, la segunda se consigue. No me imagino lo que puede ser. Yo soy una persona con todas las facilidades y aún así me está costando subir. No me imagino la frustración y el miedo que puede pasar cualquier otro animal. Imagínate un conejillo. Si cae aquí, es una sentencia de muerte, literalmente. Vamos, yo voy. Ve poco a poco el primer tirón. Todo de pie, todo de pie. El brazo que haga poquita cosa. Oye, fui. Vale, ve tirando poco a poco. Joder, tío. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Es normal. Sube el pie. Joey, es posible que pegue un tirón porque no estoy tirando absolutamente nada. Está apoyando un. O sea, tiene un punto de apoyo que no soy yo. Joder, tío, es que no puedo subir los pies. No puedo subir los pies, tío. Está a dos lanzadas. Una, vale. Ya, estamos ya aquí. Que me da ayuda de mi mano, lo que sea, me dice. Joder. Tío, si no, baja y pensamos. No puedo subir los pies. Si no puedes, baja y pensamos otra cosa, o te tiramos, o no sé. Podemos tirar si quieres. Dos. No puedo. ¿No puedes? No sé cómo. Es que no consigo subir la pierna como para meter el pie. Hasta subió más, ¿eh? Pero ¿por qué no puedes? Porque. Si he subido, acaba aquí. No puedo subir esto. Sube un poco de la mano, en plan, da un tironcillo de aquí, ¿sabes? Es que no consigo subir la pierna, tío. Pero puedo hacer dominada con las dos manos, ya te quedan mal. Sube un poco con los brazos. Si no consigo subir el pie, lo dejo abajo. Si no, pensamos otra cosa. Antes subió más, ¿eh? Antes está... Ya, es que el brazo está petado. Ahí no estás haciendo fuerza, ¿no? No, no ahora mismo no. Un vale. Poquito solo, pero nada. Vale, 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 vale. Buena, buena. Hostia, metió la mano, no sé ni dónde. Suelta, suelta, suelta. ¿Me suelto? Es por la piedra. Vale. Qué tenso, tú. Yo no era por la plancha, era que... No, Dios, tío, qué estrés, de verdad, ¿eh? Mira, estaba con un pie puesto y el otro al subirlo estaba aquí el límite, en plan, ni dando patada para arriba me pasaba, no conseguía hacer esto con el pie. Está con el dedo gordo, o sea, me ha aguantado el cuerpo entero con el dedo gordo. Lo bueno es que ha rescatado de la araña también, tío. ¡Qué es eso! ¡Salud! A su hábitat. A mí no me estaba dando paranoia, era que con toda la fuerza que te iba a coger, eso cediera. Por eso te estaba pescando. No, si me he cogido es porque puedo. No es que puedas tú. No, ya lo sé. Era por la roca. Vale, estamos todos vivos, de milagro. El escarabajo también, vamos a liberarlo, que ya va siendo hora. El Joey quiere respirar, imagino. Está cansado de vivir ya. Estoy cansado de casi no vivir. ¿Qué te parece la experiencia? Aquí la cuerda es todo loca, en verdad. Es mucho más difícil de lo que parece. Lo ves y piensas, mira, bueno. Yo cogería los nudos y los reduciría 5 centímetros más para abajo cada uno. Porque, mira, la cuerda está así. Y mira. Sí, sí. Pasaba eso al principio. Claro, y eso, a 6 metros de altura, claro, pues... eso ahí arriba, pues no te hace nada de gracia, porque sacas un pie, te cuelgas, subes un poco a dominada, pero imagínate que no consigues meter el pie, te quedas colgando a 6 metros. Vamos a la parte positiva, estamos todos bien, y el escarabajo... Escarabajo, volver, afuera. Enorme, ¿eh? Gigante, wow. O sea, qué bicho. Vamos a alejarlo de la trampa, ¿no? Claro, tenemos acá, ¿eh? ¿A este le damos agua o...? Este está perfecto. Este está perfecto. Lo veo fresquito, ¿eh? ¿Dónde lo soltamos? Aquí mismo. No debe recorrer mucho más. Bueno, me acabo de dar cuenta que me ha salido sangre subiendo. Sí, te ha hecho daño en la de uña. La uña, sí. De hecho, ¿te prefiere el escarabajo a ti? Sí. Bueno, un nombre para el escarabajo. La serpiente anterior la hemos llamado Kendra. El escarabajo, ¿qué nombre le ponemos? Kaki. Tiene nombre de Kaki, hermano. Kaki. El lo grande Kaki. Que es, ¿no? Claro. El Kaki, hermano. Vale, Kaki con dos K, Kaki el R. Un placer haberte rescatado. No hemos jugado la vida por ti. Esperamos que vivas mucho tiempo. Y chavales, hasta aquí esta parte de la aventura. Deciros que si queréis más vídeos de rescate de este tipo de aventuras, simplemente deja un me gustilla, te suscribes, apoya el canal. Y como he dicho antes, somos vecinos, así que yo me lo paso muy bien. Sí. ¿Tú también? Sí. Dentro de cabe, ¿no? Bien. Por
supuesto. Así que nos veremos en la próxima. Un abrazo, chavales, y hasta mañana, como cada día, a las 3 de la tarde. Chao, chao. Línea recta, por mucho que quieran joder con nosotros a día de hoy, nada nos molesta. Protegido por Dios, Buda y Alá, y si no los protege, Josefka. Tenemos la calle revuelta, su briquete socio comenta.